ahora mismo estábamos negociando el convenio. Llevábamos un montón de meses estancados en la negociación porque la empresa nos daba largas. Al final hemos decidido empezar con los paros. Yo llevo aquí 11 años y que me han subido 50, 60 euros, no más. Una miseria. Todos los problemas que tenemos en la empresa y de leyes que incumple, como el último que ha aparecido la semana pasada, sobre el tema de las temperaturas, ha tenido que venir inspección y ponerles una multa porque ya llevan 3 años haciendo requerimientos y ellos no entran a razón. Estamos trabajando festivos, fines de semana, y le estamos llenando los bolsillos, se lo están repartiendo entre ellos, y a nosotros no nos dan nada, no tenemos prisa. Seguiremos así el tiempo que haga falta. Mercadona quiere vengarse de la CGT por esta actividad sindical que llevamos haciendo en apoyo de toda la plantilla y nos ha puesto en el punto de mira. ¿Y cómo ataca a la CGT? Pues atacando directamente a la familia, a la pareja, en este caso, de nuestra secretaria de formación en Andalucía, Ceuta y Melilla. Nunca le han puesto ni una sanción leve, ni le han dado por escrito ninguna amonestación, ni siquiera en la carta de despido le dicen que por tal motivo tan grave te despedimos de forma inmediata. Un mensaje de nuestra territorial, el señor Ross, ha caído una china muy gorda en su zapato. ¡Hace falta personal! ¡Los trenes no van solos! Hemos tenido unos pasos previos, un intento de negociación para incluir en el tercer convenio colectivo de Renfe unas reivindicaciones que tenemos y no han sido tenidos en cuenta. Nos han casi que apartado la negociación y nos han obligado a hacer huelga. Bueno, hace falta más trabajadores y trabajadoras porque hay un vacío enorme. Eso está obligando a producir mucho más a los que están trabajando y a coste cero. Todo el dinero que se están ahorrando en primas, en variables y demás, se lo está quedando el Estado cuando eso tenía que revertir en la clase trabajadora, que es la que está sacando el trabajo adelante, ¿no?